Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y en el vídeo de hoy pues me gustaría daros una serie de recomendaciones para crear y mantener la casa durante el verano. Porque ya sabéis que mantenerla ordenada, eso implica realizar una serie de tareas para asegurarnos de que nuestro hogar esté cómodo, fresco y bien cuidado durante esta temporada. Así que os voy a ir a continuación, tengo una lista de recomendaciones que quiero compartirla con todos vosotros. Así que, como siempre os digo, mi primera recomendación es un buen desayuno para coger energía, lo que más os guste, pero eso sí, un buen desayuno. Bueno, pues después del desayuno, pues toca asearse y cuidarse la piel. Ya sabéis que en verano no solo hay que hidratar la piel, sino que también hay que protegerla pues, de los rayos solares. No solo en verano, también en invierno, pero en especial cuidado ahora en verano porque el sol es mucho más fuerte. Y yo, bueno, pues ya sabéis que como embajadora de Yepoda, la verdad es que ya conocéis que llevo muchísimo tiempo con estos productos que me encantan y bueno, pues nada, solamente deciros que he conseguido para todas vosotras un nuevo código de descuento. Ya sabéis que a mí estos productos me encantan, pero lo que más me encanta es poder ofreceros a vosotros descuentos para que los probéis. Entonces os voy a dejar en la cajita de descripción el código de descuento y bueno, pues si estáis interesados en adquirir estos productos que no os van a defraudar, pues aquí tenéis el descuentito. It seems as if the world stopped turning round and round. Since I found you. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with a dream of me and you. Y bueno, pues volviendo al tema, mi primera recomendación sería mantener la limpieza. Limpiar regularmente vuestra casa para evitar la acumulación de polvo y alérgenos. El calor puede intensificar los efectos de las alergias, así que mantener todo limpio será beneficioso para tu salud. También hay que prestar especial atención a las áreas más propensas a acumular polvo, como las persianas, ventiladores, debajo de los muebles y las esquinas. Yo en este caso hoy tocaba cambiar sábanas, tengo todo abierto porque bueno, como es verano, la verdad es que apetece muchísimo. Y esta sería la segunda recomendación, controlar la humedad. Si vives en una zona de alta humedad, para evitar el crecimiento de moho y mantener el aire más fresco y agradable, yo te recomiendo que utilices deshumidificadores. Pero también otra maravillosa idea es ventilar tu casa. Ya sabéis que yo, incluso en invierno, me gusta ventilar muchísimo la casa. Y ahora en verano, pues es ideal durante las horas más frescas del día, como por la mañana temprano o en la noche, para permitir que el aire circule y se renueve el ambiente. They hold nothing next to you, 'cause you're shining like no other. Ooh. I don't want what's wrapped in paper. No, I don't long for gifts of gold, but I'll be home for you.
para la limpieza regular, pues ya sabéis que yo tengo mi propia guía semanal, que os la podéis descargar totalmente gratis. Consiste en establecer pues un horario de limpieza semanal para mantener tu casa en orden. Solamente tenéis que hacer pues eso, dividir las tareas en diferentes días para que no se acumule todo de una vez. Es muy, muy importante aspirar tanto los suelos como el pues limpiar el polvo regularmente para eliminar eso, pues el polvo, la arena, cualquier suciedad que pueda traerse del exterior. La siguiente recomendación que yo os daría sería mantener la cocina limpia. Lavar los platos y los utensilios de cocina inmediatamente después de usarlos para evitar que los insectos y las plagas sean atraídos por los restos de comida que puedan quedar. Y si utilizáis cualquier pequeño electrodoméstico, pues limpiarlo y guardarlo inmediatamente. Oh, tell me, can you feel we're floating in the air? We are moonlight pilots flooding through the night clouds, setting sails up high and high. Let out sky. They will never get us. We're running fast as lightning. They want to turn back time. There is so much peace here. We're floating through the atmosphere. We light up on a feather, soaring into space. 'Cause I know that you. The world's so small from here. We are men. Y aquí voy a aprovechar para cambiar la barra de estas cortinas y también hacer el cambio de las cortinas, porque estas cortinas eran las que yo tenía en la habitación, pero como con la reforma lo he cambiado, pues ahora voy a aprovechar para darles un agua y cambiar las cortinas. La limpieza de las cortinas en verano es especialmente importante, ya que durante esta temporada las cortinas pueden acumular más polvo, suciedad y alérgenos debido a la mayor circulación de aire y a las actividades al aire libre, así que pues eso, hay que limpiarlas más a menudo porque siempre tenemos abierto. También es muy importante que mantengas limpias las ventanas, porque bueno, pues si limpias las ventanas antes de volver a colgar las cortinas para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen rápidamente en la tela recién lavada, pues muchísimo mejor. Oh, I know I once broke your heart, but I.
y ya por último pues aspirar los suelos, y porque hay que prestar especial atención a las áreas como por ejemplo la entrada o lo que es el salón, donde la arena de la playa o la tierra del campo y los objetos que puedan acumularse fácilmente debido pues eso, a que pasamos mucho tiempo al aire libre. Entonces pues hay que prestar atención a todas estas zonas que son propensas al desorden. Otra recomendación sería asegurarnos de tener los ventiladores y el aire acondicionado en buen estado de funcionamiento para mantener un hogar fresco. Limpiar, pues eso, los ventiladores y los filtros del aire acondicionado, así como también pues llamar a un profesional para que te realice un mantenimiento adecuado de los aparatos. Es muy importante, si tenéis ventiladores, que los mantengáis limpios, porque los ventiladores lo que hacen es que, bueno, pues todas las partículas que están en el aire las mueven y se va acumulando en las aspas de los ventiladores, con lo cual cuando luego lo pones en marcha, pues estamos volviendo a esparcir otra vez ese polvo. Así que vamos a limpiarlos todos y también a dar un repasito a las ventanas. Con el tema de la ropa, de la lavandería, pues la verdad es que si es posible, es mejor secar la ropa al aire libre en lugar de usar la secadora, pues así ahorraremos energía y disfrutaremos de ese aire fresco que se queda en la ropa. Smoke in my eyes.
I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Early blue. Como ya os he comentado antes, hay que hacer la limpieza de los filtros del aire acondicionado. Es muy sencillo, simplemente quitarlos, enjuagarlos y limpiarlos con lavavajillas, pasarles así un poquito con la mano, volverlos a enjuagar y dejarlos secar y volverlos a colocar y ya está. Yo la verdad que lo suelo hacer semana sí, semana no, porque no me gusta que se acumule ahí muchísima suciedad. But I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out. Forget about the past. Now time moves slow. I'm not high or low. No, I'm somewhere in the middle and a little bit messed up. 'Cause without you, como hace mucho calor, pues la verdad es que nos gustan mucho los arroces, pero apetecen más, pues eso, arroces en paella y sequitos. Así que voy a hacer un arroz milanesa, que es súper, súper fácil, porque solamente lleva 4 ingredientes. Yo le pongo costillita de cerdo o magro a tacos, pimiento rojo, unos ajitos y guisantes. Así que os dejo con el proceso para que toméis nota, porque este arroz está riquísimo. Like the changing tides, you have changed your mind, and now you are no longer mine. Last summer, you were. Y como a mí me gusta irme todos los días un ratito a la playa, pues me suelo dejar la comida y la cena preparada. La verdad es que dejar la comida y la cena preparada antes de irnos a la playa es una excelente idea y os lo recomiendo, para así aprovechar al máximo el tiempo y disfrutar de la playa sin preocupaciones, porque así, teniendo la comida hecha, no tienes que llegar corriendo a ponerte a hacer no sé qué cosa porque no tienes tiempo. Así que te dejas la comida preparada, todo listo, para que cuando llegues de la playa te duches y te puedas sentar a comer tranquilamente. En el caso de hoy también voy a preparar la cena, porque esta tarde tengo una tarde un poco movidita y por si acaso pues me la dejo ya hecha. Voy a hacer también unas habitas con jamón y cebollita. Last summer, you were holding my hand.
Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Y de verdad que este arroz os lo recomiendo que lo hagáis. Así que corazones, os doy mil gracias por estar un domingo más ahí. Y como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Last summer.